que no adivinan lo que yo les traigo aquí. Esto es algo muy sencillo que no les voy a decir. A lo mejor lo descubran si tratan de averiguar. Cuando lo tengan presente, yo sé que les va a gustar. Bueno, esta es una iniciativa de la Asociación de Nahuenses, de Gente Fuera de Nahua. Preocupado porque realmente la historia de Nahua se ha dispersado un poco. Le voy a hablar un poco de los antecedentes, el interés que hemos tenido siempre en dejar por escrito. Todo el mundo tiene memoria, pero no había nada escrito. Quizá uno, no el primero, pero uno de los primeros intentos, fue en los 80, escribimos un folleto que se llamó Algunos datos sobre los orígenes de Nahua, por Luisa Carmina Curiel, Gustavo Hinojosa y Amelia Sala, quien le habla. En ese entonces tuvimos la oportunidad de entrevistar a los que aún estaban vivos, que dieron todo el origen. Entonces, eso es un testimonio oral. Don Muse, Torres, Don Chichi Martínez, el padre del doctor Don Noble Marmolejo, Doña Silvia Ponte, todo lo que es, o sea, la riqueza que puede tener ese pequeño intento fue que recogió las personas que aún vivían y que vieron el origen del pueblo. Después, el doctor Pedro Marmolejo escribió uno que se llama Nahua y su gente, Remembranzas, donde realmente recoge una historia de los dos personajes de Nahua. Y un último intento sería el del doctor Domingo Marte, que se llama Recuerdos y Memorias de Nahua. Sí que ha habido intentos, pero no nada sistemático, sino algo como muy espontáneo, muy de cariño, muy como, bueno, nos vamos nosotros como quien dice a perder la historia, porque no hay nada escrito. Yo recuerdo que nosotras, en ese entonces, la única fuente que teníamos era el Hayael, un libro escrito San Francisco de Macorís por el chino Ferrer. Entonces de ahí buscamos los orígenes, porque Nahua originalmente pertenecía a San Francisco de Macorís. Entonces por ahí fue que comenzamos, pero la riqueza fue entonces entrevistar uno por uno, grabadorita en mano, a cada una de esas personas que nos dieran su testimonio. Entonces yo pienso que ese es un buen intento. El archivo nos recibió con los brazos abiertos, el archivo ya estaba, como quien dicen, con esa misma inquietud de que dejáramos algo, como quien dice, grabado. Entonces se me ocurrió invitar a las personas que tienen más testimonio todavía. Interesante, o sea, que el motivo que me llevó a mí a escribir un libro, o sea, a iniciarme en la escritura, porque no tenía ninguna tecnología, nada de eso, fue que desde hace mucho tiempo en mi mente martillaba la idea de escribir parte de la historia del pueblo de Nahua, porque entendía eso no podía quedar en el anonimato, eso no podía quedarse perdido, porque cada pueblo tiene su identificación, y si lo que podríamos ayudar en esa identificación no se hacía, entonces nosotros íbamos a ser un pueblo olvidado, como lo llamamos pueblo del oeste. De tal manera que me sentaba en el parque y me ponía a pensar, y una vez le manifesté a mi papá esa idea de escribir eso. Mi papá le gustaba escribir también. Y me dijo, sí, yo creo que sí. ¿Y qué es lo que tú vas a escribir? Digo, yo no sé lo que yo voy a escribir, pero sí tengo la intención de escribir todo lo que se me venga a mi mente sobre la historia de Nahua, básicamente sobre su gente. Entonces, en base a eso comencé a escribir. Y comencé básicamente con la calle Ramfis. Ramfis, que no era prácticamente una calle, era prácticamente como un callejón, algo así. Pero con una importancia desde el punto de vista económico, inconmensurable, porque ahí comenzaron a existir los llamados ventorrillos. Pero también no solamente los ventorrillos, sino también las mujeres que se ocupaban de majar el arroz, de pilar el arroz, venderlo, así como vender café en polvo. Pero además tuvieron instalaciones de buenos negocios, como fue el almacén del señor León Fermín, cariñosamente llamado el Rosito, y como fue también el negocio de Miguel Emilio Alonso, alias Mimo. Más posteriormente, pues, se instaló por primera vez un consultorio médico en Nahua, en esa misma calle, que fue el doctor Pelegrín Gómez, allá Finito, que le decían. Entonces fue el primero. En fin, pues escribimos cada aspecto de esa calle, la importancia, y luego pues
el recuerdo que nos dejó esa calle cuando comenzó a languidecer y a desaparecer, precisamente por la erosión tremenda del mar. Porque de esa calle Ranfi al mar había una playa preciosa, llena de uvas, llena de hipo, llena de una mata color lila preciosa, donde esa era una de las partes de entretenimiento del pueblo de Nagua. Y esa calle que se llamó antes, o sea, que en la paralela, la calle principal a la Ranfi, que llamó José Trujillo Valdés, esa fue la calle, como vamos a decirla, como turista. Ahí llegaron personas de todas partes a instalar negocios. Y si comenzamos a decirlo de manera cronológica, el primer hotel que se formó yo allá, el señor Pablo Huerta, señor de Asmecha, de José de Sánchez, luego de la muerte de ese señor, se quedó con ese hotel el señor Julio Cava. Julio Cava, cuyo nombre de hotel era Hotel Santa Clara. Julio Cava, procedente de La Vega. Julio Cava era un hombre muy, muy cordial junto con su esposa María. Y ese era un sitio donde se daban cita a todos los comisionistas que llegaban a vender a Nagua. De tal manera que el trato era tan afable, porque el hotel, el patio, era un patio de confortero, precioso. Y al fondo del patio estaba el balneario principal de Nagua, donde todo el mundo se bañaba porque había una cosa muy, muy interesante. Bueno, pues era tan interesante el trato tan afable que daba el señor Julio Cava con relación a la comida, el doctor y todo, que actualmente existe un mote que dice que los nagüeros entran si quieren y salen si pueden. En esa calle hubo muchas cosas. Hubo el correo, hubo el cuartel de la guardia, hubo el cine. Antes del cine hubo la... La logia Nueva Era. Yo nací en San Francisco de Macorís, pero a la edad de 9 años me fui a Nagua. Y nos fuimos a Nagua en el 1948, aprovechando que se estaba terminando de construir la carretera que iba de San Francisco de Macorís a Nagua, lo que abrió una gran inmigración de gente de San Francisco, Macorís, Salcedo, La Vega, etcétera, etcétera. Porque como se dijo anteriormente, pues la población de Nagua se incrementó, sobre todo después del terremoto. Pero esto también, esta carretera, dinamizó mucho el comercio, ¿verdad? Y entonces pues la gente fluyó hacia allá. Yo cuento en el libro que escribí, de Recuerdos y Memorias de Nagua, que una de las cosas que me impresionó fue ver el mar por primera vez. Y es un acontecimiento, ¿verdad? Para todo el mundo, de ver tanta agua y tanta cosa, ¿verdad? Y una pregunta que yo se la hago siempre a la gente, ¿qué? Cuando tú viste el mar por primera vez, ¿cuál fue tu impresión? Bueno, en agua fue una cosa tremenda. Y por eso el amor nuestro hacia todo ese litoral de ahí, porque ahí era que se desenvolvía todo lo que se hacía. La vida social nuestra, ¿verdad? De bañarnos, de jugar, de correr, etcétera, etcétera. Pero las diversiones de nosotros eran la playa por un lado y la escuela por otro lado, ¿verdad? Porque en la escuela, además de la clase que recibíamos, los recreos eran una cosa para nosotros apoteótica. Desde el punto de vista de que ahí jugábamos, cantábamos y peleábamos. Ahí sí, ahí guardaba uno todas las rencillas que tenía para de una vez cuando salgamos a recreo, ¿verdad? Pero los profesores de allá, por una razón u otra, uno más que otros, nos inculcaron también a cantar mucho en la clase, ¿verdad? Y hay canciones que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pedro y yo, y muchos, no sabemos desde ya, de que nos enseñaron en esa época. Pues relacionado con eso también, recordamos siempre con mucho placer de que allá se llevó la gimnasia rítmica, los ejercicios se hacían también, como se hace hoy en día los aeróbicos, con música, pero no eran tan rápidos como los aeróbicos. Pero fueron, lo llevó un director que nosotros tuvimos, profesor director, que se llamaba Samuel Acosta, lo llevó desde La Vega, ¿verdad? Y pues se hacía toda una organización allá para hacer estos ejercicios rítmicos, al compás de música de viento,
Y recordamos la primera vez que se hizo un espectáculo público para esto, Play, que fue verdaderamente un acontecimiento, ¿verdad? En mi libro yo pongo hasta las notas, pero Pedro y yo no las no lo sabemos. Sol, sol, y había otro que decía, tan, bueno, pues entonces ahí estábamos nosotros bajando, subiendo y todo eso, ¿verdad? En pantaloncito corto y cosas de esas, y después eran cosas muy, muy, muy emocionantes. Muy buenas profesoras, muy buenos profesores, ¿verdad? Pero se distingue así como, como se dijo anteriormente, se distingue Irma Marmolejo. Yo soy nativa de Nagua, nacieron dos de mis hermanos allá, que son los menores, yo soy la mayor, pero llegué de 13 años, en una edad muy jovencita. Allí amé, allí bailé, allí disfruté de un gran ambiente, de una, que no era un pueblo, era una familia. Lo disfrutamos muchísimo, adoro ese pueblo, todos mis mejores recuerdos están en él. ¿Dónde vas a bailar? En el Casino de la Costa. Ahí vi mi primer paso de baile. ¿Cómo era? Mis primeros amores. ¿Cómo era el ambiente, por ejemplo, en el casino? ¿Cómo era? Muy ameno, había una música muy interesante. ¿Quiénes asistían a las fiestas, por ejemplo? Bueno, la familia Marmoreo, la familia Victoria José, la familia Luna José, la familia Marmolejo en sí, los Ramírez, los Alonso, los Muse, don Ramón Aquino, su esposa, doña Priscisa, doña Carmita Alonso y sus hijas, don Cancidie y doña Juliana y su descendencia, este muchacho que hemos visto, también el nieto de ese señor, Francisco Romero, doña Cira Morales, era la esposa de don Francisco Romero, la familia Sala, los Sosa, los Castillo, Sosa, los Sosa Castillo. Y